El Instituto de Acueductos y Alcantarillados, AIA, respaldará el abastecimiento de agua potable en Playa Tamarindo con el envío diario de dos camiones cisternas que reforzará la dotación de líquido que ofrece el tanque de esa comunidad costera del Cantón de Santa Cruz. La decisión se adoptó durante una reunión llevada a cabo en esa comunidad, donde estuvieron presentes miembros de la AIA, representantes de la Municipalidad de Santa Cruz, miembros de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo y de las empresas de ese sector que genera casi el 100% de las fuentes de empleo en la zona. Según explicó Hernán Infot, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo, la escasez de agua es una seria amenaza que se avecina para los sectores económicos y productivos locales. Sí, lo que van a hacer es solventar un poco por la falta que hay en la zona y para que tanto todos los comerciantes como todas las personas que viven en esa localidad puedan solventar el tema del agua hasta que se hagan otras cosas, por ejemplo, traer de otros lugares como Nimbolladores y demás, ¿no? Sería los proyectos a largo plazo, que hay mediano plazo. Y esperemos que aparezca nuestra famosa lluvia, nuestro invierno, ¿no? También para que ayude un poco. El acuerdo con el AIA permitirá que Playa Tamarindo reciba diariamente dos camiones cisternas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde para reforzar la dotación de agua que brinda el tanque del lugar. El dirigente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo elogió el apoyo de la AIA con los camiones cisternas mientras se encuentra una solución más definitiva a la crisis del agua en Tamarindo. Sí, pero es en toda la zona, tanto la sala de Tamarindo tiene que traer un poquito de afuera, como también el AIA, ¿no? No es que se va a normalizar con la contribución que ellos hacen, pero que sea ayudan a liberar un poco el peso de este, ¿no? Lo más importante también es que todos nosotros nos concienticemos en el ahorro, ¿no? Tanto como que no se rieguen más las jardines, no lavar carros, cuando uno se ducha apagar mientras está jabonando y revisar que no haya ninguna fuga en ninguna parte del establecimiento de uno, ¿no? En septiembre del año 2014 se empezó a desarrollar un proceso de consultas participativas para incentivar un proceso de gestión sostenible de los acuíferos de la región con capacitaciones para ahorrar el uso del agua, combatir el desperdicio y reducir las fugas en las tuberías. La cita en Tamarindo sirvió para que la AIA solicitara a los diputados locales el apoyo al proyecto de ley de agua que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa. En el foro se conoció que en la actualidad la AIA lleva a cabo pruebas técnicas a pozos en desuso que están debidamente registrados ante esa entidad con el fin de que cumplan con las condiciones para rehabilitarlos. La reunión fue hace 2 semanas aproximadamente. Estaba en proceso de unos pozos que hay en desuso, que se está viendo a ver si se pueden habilitar para ayudar un poco con la parte esta. Calculo que la semana que viene tendremos noticias a ver si esos pozos se pueden unir a la parte de esta zona. El dirigente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo manifestó que serán los próximos días que se darán cuenta si los pozos que se encuentran en desuso cumplieron con las condiciones para ser rehabilitados.